Qué gusto saludarlos en este nuevo programa de Multiverso UAS. En este capítulo 69 les tenemos información muy interesante de las actividades de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Los invitamos a conocer los servicios de enfermería que se brindan en la clínica universitaria para el público en general. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a Graciela Miranda. Ella es enfermera de la clínica universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Buenos días, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí en este espacio y pues ¿por qué no nos empieza platicando un poco sobre lo que realiza ahí en la clínica universitaria? Sí, con mucho gusto. Mira, en la clínica universitaria, yo soy la enfermera de allí y hacemos mi trabajo es dar promoción de salud. Aquí la prevención es muy importante antes de llegar a la etapa de llegar con el doctor, ¿verdad? Entonces, soy el primer contacto de la clínica, entran y soy la primera. Y mi servicio es darle planificación familiar, inyecciones, curaciones. Yo toco también, que mucha gente nos busca para quitar verrugas. Allí también, ya ven que se ha vuelto muy común que ya no nos gusten las verrugas del cuello, que nos vemos mal. Ahí estamos a sus órdenes, todos aquellos que no quieren que les digan que se vende la verruga, pues ahí estamos a sus órdenes. Pregunten por Chela y serán bienvenidos. Muchas gracias. ¿Esos son todos los servicios o tienen un poco más de...? Tenemos más servicios, salimos a dar pláticas a las escuelas primarias y secundarias. Cualquier atención o duda que tengan los jovencitos, sobre todo ahorita en el desarrollo, que ellos están confundidos, todo eso, acuden con la enfermería. Entonces, allí estamos también para orientación de ellos mismos. Y nos comentaba un poco sobre la planificación familiar, que bueno, que es un tema que muchas mujeres piensan que tiene costo, que es muy caro, no sé, informan un poco más sobre esto. No, clínica universitaria, todo método es gratuito. Apoyamos con orientación, a qué método puede adquirir cada persona según su edad y se les apoya. Todo el año estamos repartiendo preservativos, que es el más común. Es el más común que todos adquieren, lo más fácil, ¿verdad? Claro. Pero antes de usarlo, pues también tenemos que darle una platicadita a la persona que se le obsequia. Perfecto. Y todos son gratuitos. Muy bien. ¿Y también tienen servicios como de prevención del cáncer de mama? Sí, también por medio del laboratorio, ahorita tienen el servicio de, se llaman detectores tumorales, con una muestra de sangre, allí es la primera, y luego de allí los pasamos con el ginecólogo para que le haga su detección manual, y ya después si lo requiere, se le llega hasta la mastografía. Pues ahí está todos los servicios que ofrece la clínica universitaria y el que es de gran importancia que estos chequeos, ¿verdad? Y la clínica universitaria los quiero invitar. Estamos ubicados en López Velarde 517. Estamos a un lado del departamento escolar, porque les digo la dirección porque no nos ubican, a veces no nos ubican. Y más la gente que viene a veces de comunidad, dice, ve, lee que es universitario, no piensan que es para ellos. Es una atención para todos los zacatecanos que la necesitan. Tenemos precios demasiado accesibles y muy buena atención. Perfecto, pues ahí está la invitación para que vayan y visiten esta clínica universitaria para toda la sociedad zacatecana. Agradecemos mucho la participación de Graciela Miranda, enfermera de la clínica universitaria, y pues aquí tiene su espacio. Muchas gracias. La buena salud durante la tercera edad comienza a procurarse desde mucho antes. La doctora Aurelia Morales Martínez, encargada de la consulta de gerontología de nuestra clínica universitaria, nos lo explica. Muchas gracias por este espacio que me va a permitir hacer una cordial invitación al servicio de enfermedades del envejecimiento en la clínica universitaria de la Unidad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El servicio de enfermedades de envejecimiento, también llamado gerontogeriatría, y que es así la especialidad que realicé en la Universidad de Toulouse, Francia, es un servicio dirigido a las personas desde los 40 años.
Para esto me voy a permitir aclarar dos términos. La palabra gerontología se refiere a la ciencia que estudia todo lo relacionado con adultos mayores. Estamos hablando de situaciones biológicas, de situaciones médicas, de situaciones psicológicas, sociales, jurídicas, históricas, todo lo que se refiere a un adulto mayor, persona considerada desde los 60 años, entra en la especialidad de gerontología. Y una rama de la gerontología, llamada geriatría, se dedica a estudiar enfermedades de las personas mayores. Aclaro por qué dije que mi servicio es desde los 40 años. Porque en donde yo estudié, en la Universidad de Toulouse, Francia, está perfectamente aceptado que para que lleguemos bien a la gran edad, es decir, a los 60 años y más, tenemos que comenzar a cuidar nuestro organismo desde los 40, edad en la que comienzan a notarse algunas deficiencias por parte de nuestra estructura y de nuestra funcionalidad del organismo humano de todas las personas, estoy hablando. A esta edad comienzan estas pequeñitas deficiencias y si las tratamos nosotros con un buen orden en nuestro comer, en nuestro dormir, en nuestro ejercitar y hasta en nuestra buena actitud, entonces llegaremos muy bien a la gran edad y continuaremos viviendo esta gran etapa, esta etapa de oro, esta bella etapa que nos permite vivir la naturaleza y nuestro creador, vivirla de la mejor manera posible, siempre buscando la autonomía y el bienestar. Bien, entonces en mi servicio de gerontogeriatría o enfermedades del envejecimiento tenemos varios servicios o subservicios, vamos a decirlo así, que nos ayudan en diferentes aspectos de nuestro desarrollo. En primer lugar les quiero hablar de la consulta geriátrica. Esta es una consulta muy especial porque aparte de tener la historia clínica tradicional, la exploración física que se tiene en adulto más joven y en niño, aparte de esto tenemos una serie de evaluaciones muy interesantes, ¿sí? Que son evaluar las facultades mentales, evaluar equilibrio, evaluar estado de ánimo y otras situaciones más a evaluar. Aparte de esto, la consulta se enriquece con exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, que una vez que se realizan, nos lo trae en una segunda consulta el paciente y entonces estamos en condiciones de organizar un proyecto de vida para por lo menos un año. Al año siguiente nos volvemos a ver en otra consulta, por eso esto se llama examen médico anual, y vemos cómo va esta situación, qué podemos agregar, qué podemos quitar, y así continuamos cada año con este maravilloso aspecto de la consulta geriátrica que se llama examen médico anual. Los esperamos, por favor, previa cita al 492-924-1703. Hacer cita, por favor, en mi servicio o con la doctora Morales y entonces les daremos su consulta en tiempo y forma como usted lo merece. ¿Cuáles son los primeros auxilios que se deben practicar ante una lesión en las extremidades? Veamos cómo se hace. En este video vamos a presentar cómo actuar ante una lesión. Estamos en un espacio estudiantil y vamos a observar cómo van a ser los primeros auxilios mediante los puntos presentativos de la CONAMI. Sobre todo se tiene la calma, se socorre lo más pronto posible al lesionado. Se da la aplicación de hielo, si es necesario se pide ayuda. Se inmoviliza la articulación. Para ello, utilizar un material duro para fijar la zona afectada. Se eleva la extremidad afectada y se va a procurar usar una especie de almohadilla. Lo siguiente será utilizar un vendaje con el soporte y el hielo adecuado en la zona afectada. Ya elevado la extremidad con el vendaje y el hielo, se va a procurar llamar al servicio médico.
Esto para una mejor valoración y la mejor atención médica inmediata. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. Conozcamos una nueva publicación del proyecto editorial de nuestra universidad. Hola, ¿qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la doctora Imelda Ortiz Medina, que junto con el doctor Sigifredo Esquivel Marín nos presentan su nuevo libro, Ética y Responsabilidad Social. Doctora, ¿podría comentarle a nuestro público de qué va su nuevo libro? Claro, comentar, el libro de Ética y Responsabilidad Social es una iniciativa de un grupo de maestros a nivel nacional e internacional. En él participan investigadores de todos los niveles. Y bueno, comentar que este libro tiene como objetivo generar una reflexión de la importancia que tiene la ética y la responsabilidad social para todos los ciudadanos. Pone mucho énfasis en cómo estos dos aspectos son sumamente importantes en cada una de nuestras acciones y fundamentalmente en el ámbito de la investigación y la academia. Cabe señalar pues que los ejes fundamentales de este libro son tres: la ética, la responsabilidad social y la ciudadanía. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es un análisis teórico sobre estos aspectos y la segunda parte nos ofrece una reflexión de ámbitos ya específicos de aplicabilidad de lo que vienen siendo estos temas, ¿sí? Lo más relevante de este libro es que nos invita a reflexionar de cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir a un mundo mejor aplicando la ética y la responsabilidad social. Y sobre todo que en el mundo actual donde prevalece mucho el individualismo, pues nos invita a que trabajemos en conjunto y que reflexionemos que nuestras acciones individuales tienen importancia, incidencia en todo el entorno social. Cabe también señalar que es una visión multidisciplinaria, de tal manera que en él van a poder encontrar análisis de la responsabilidad social, no solamente en un ámbito filosófico, sino también en un ámbito económico, de tal manera que nos invita a reflexionar cómo también desde la economía se van descentralizando acciones hacia la sociedad, bueno, primero hacia los diferentes entes de gobierno y luego a la sociedad en general. Eso, bueno, es algo que para nosotros es muy importante, sobre todo hoy en día, considerando el individualismo que prevalece en las personas. Cabe también señalar que este libro está disponible tanto en versión impresa como electrónica y que los invitamos, bueno, pues a que lo lean, lo retomen y que nos hagan pues algunos señalamientos porque estamos constituyendo una red a partir de este libro en la que estamos invitando a investigadores de la universidad, pero que también está compuesta por investigadores de la Universidad de Puebla, de Colombia, de Chile, de España y de diferentes países preocupados precisamente por esta situación. Entonces, pues invito a leerlos y a reflexionar y pues está aquí disponible en la editorial de la universidad y pues dar gracias al apoyo, el apoyo a la universidad, al maestro Carlos por toda su gestión, su apoyo, su edición y pues todo el trabajo. Es un trabajo a fin de cuentas conjunto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues ya ven amigos, no hay mejor libro que el que es leído y comentado. Ojalá lo puedan leer y haya respuesta, sobre todo en estos temas tan importantes en estos tiempos. Si están interesados en obtener un libro, comuníquense con nosotros en la página de Facebook, Programa Editorial UAS, tenemos versión impresa, o bien
Busquen en el repositorio Cascán Institucional y por ahí lo van a encontrar en su versión electrónica. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Kronohiki nos recomienda una nueva película mexicana de culto para Halloween. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este especial de Halloween del Vídeo Muriente. Y cómo no, en este espacio dedicado al terror, al gore y a la serie B, había que dedicarle un vídeo en esta noche tan especial, ¿no? Esta noche de difuntos, noche de brujas. Soy Kronohiki del canal Kronohiki. Bienvenidos al Vídeo Muriente. A través de la Ouija se me pidió recomendar una película para ver en Halloween. Siendo yo de México, quise recomendar una película mexicana. Y sé que existen muchas joyas del cine nacional como Veneno para las Hadas, Alucarda, El Vampiro o Belzebut. Pero sé que a los seguidores del Vídeo Muriente les encanta el cine serie B y el día de hoy hablaremos de una película mexicana de serie B llamada Dimensiones Ocultas y el título para Estados Unidos fue Don't Panic. Esta es una película de 1987 dirigida por Rubén Galindo. Michael, el personaje principal de esta película, es un chico estadounidense que reside en México y que celebra el día de su cumpleaños con sus amigos jugando a la Ouija. La gran consecuencia de este acto es que un ente demoníaco se apoderará de él y cometerá homicidios de forma inconsciente. Y ese slasher sobrenatural que se apodera de Michael es Virgil. Esta película originalmente es hablada en inglés porque se pretendía llegar al público anglosajón. Y a pesar de que probablemente en su tiempo no se apoderó del público extranjero, en la actualidad sí es visto como una película de culto por gente de todo el mundo. Y esto se reafirma ya que el estudio Vinegar Syndrome editó la película y la restauró para Blu-ray. No es la primera vez que hacen esto con una película de Rubén Galindo, ya que anteriormente lo habían hecho con Ladrones de Tumbas. Como dato curioso, cabe resaltar que en esta película actúa el hijo del mítico actor mexicano Ignacio López Tarso, quien protagoniza Macario, una película que tienes que ver si quieres entender lo que es el Día de Muertos. Y también destacaría que Screaming Matt George es quien hace los efectos especiales de esta película. Si no te suena su nombre, te puedo decir que él trabajó en películas como Depredador, como La Pesadilla en Elm Street 4 y también en Beyond the Reanimator. Y eso era todo lo que tenía que decir, mis queridos amigos del Vídeo Muriente. Alumnos de la licenciatura en Artes actúan y producen el cortometraje que nos presentan a continuación. Hola, yo soy Liz Dueñas. Yo soy Antonio Salinas. Yo soy Efraín Araujo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Muñoz.
Yo soy Aaron Montoya. Yo soy Alexa García. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabel Ortiz. Daniela Reza. Citlali Valdés. Y somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la carrera Licenciatura en Artes, Orientación Visuales. Somos del quinto B de la materia de fotografía. Bueno, en esta ocasión hicimos un cortometraje para la materia de fotografía 1. Nos basamos en realizar un cortometraje con solamente fotografías. Y nosotros fuimos los actores del cortometraje que van a ver a continuación. A mí me tocó ser el protagonista, que es un chico esquizofrénico que deja de tomar su medicamento. Yo aparecí como un extra, siendo una de las apariciones que tenía este chico. Yo también fui extra y también me encargué de unir las fotos en la secuencia del video. Yo participé también como un extra, salí como en 5 fotos. Yo me encargué del storyboard para organizar lo que podríamos tomar como fotos. Bueno, yo estuve encargada de la realización del guión para este cortometraje. ¡Véanlo! Belém y Yael nos presentan algunas entrevistas realizadas a los alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Ya comienza Vida
de estudiante. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de NotiGuas y TV Guas? El día de hoy llegamos a la unidad de ciencias biológicas. Acompáñanos a mí y a Yael a un video nuevo. ¡Woo! ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy entramos al hábitat y al ecosistema de dos carreras que convergen entre sí. Bienvenidos a Biología y Ecología, donde podremos encontrar diversas formas de vida. Por supuesto, diversos estudiantes y una que otra queja. ¡Acompáñenos! Héctor, ¿qué te parece tu unidad académica? Hemos ido a muchas unidades y hay unas muy precarias y esta se nos hace a nosotros muy bonita. Pero ¿a ti qué te parece estar aquí? Pues sí, tiene sus peculiaridades, pero pues decentemente linda. Ok. Estudiar biología para ti, ¿qué significa? Ay, ¿por qué hacen esa pregunta? Pues... ay, no sé qué decir en esta. Pueden hacer recortes, ¿no? Sí. Ah, ok. Pues estudiar biología, pues es... pues es relativamente cool, ya que pues vemos muchas diversidades, tanto como en animales, plantas, microbios y todos esos tipos de cosas. Y pues ya, no me pregunten qué es vida porque relativamente no lo sé todavía. ¿En qué carrera estás? En ecología. Wow, oye, qué emoción porque solo pensábamos que aquí estaba biología. No, ya está otra también, está ecología. ¿Y cuál es mejor de las dos? No, pues las dos están cool, no hay que... ¿Hacer de menos a las otras? Sí, porque se ponen malitos. Sí, claro. ¿Cómo te llevas con tus compañeros en tu carrera? ¿Se te cambian o...? Sí, pues... Sí, sé sincero. Sí, pues lo normal, lo básico, lo académico. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu carrera? Creo que el trabajar en microbiología y... Yo creí que ibas a decir con mis compañeros. No, pues también, o sea, también en mi salón el ambiente es muy bueno. Y pues no sé, siento que con los microorganismos y con animales también. Bueno, vemos algunos. Pues es muy interesante entonces. Sí, la verdad sí. Bueno, pues ahí lo tienen, chavos. Si ustedes vienen aquí a ecología, van a ser tan increíbles como... Sí, como yo, Carlos. ¿Qué? Nos encontramos con dos alumnos excepcionales. ¿Un nombre es Juan? Alejandro. ¿Y tú? Mi nombre es Itzel. Ay, ¿en qué carrera están de aquí ustedes? En ciencias biológicas. ¿Tú también estás en la misma? Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de tu carrera? Pues que es muy interesante, habla sobre la vida y así cómo se evolucionó toda. Ah, muy filosófico, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Pues también me gusta mucho la ciencia y todo eso. Ay, bien bonito. Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta de tu carrera? ¿Qué crees que le falta, no sé, a tus instalaciones? Pues creo que... para que el rector vea. Que nos hace falta un comedor y pues que las instalaciones cuando llueva no se inundan. Sí, no, ven aquí, sí, como en derecho. Ajá. Wow. No, eso es malo, compañero, sí, eso es sí, malo. No tengas una idea, mira este poste de luz. Ay, 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 ay. Uy. Ay, ay, pues, híjole. ¿Y qué más le falta a tu carrera, tus instalaciones? Pues sí le hace falta así como una cafetería o algo, porque por ejemplo los que somos foráneos a veces no alcanzamos a hacer de comer. ¿Vale? ¿De dónde eres? De Villa García. Los instalecitos. Oigan, yo pensé que alguno de ustedes iba a decir que estuviera más cerca, que hubiera, no sé, menos escalones, una... No tal sé. Vez, una elevadora. ¿Sí, no? Para llegar en corto. Y recuerden, amigos. La vida es dura y pues, más dura si no estudias. Lo que sea que hayan dicho. La formación de brigadas de primeros auxilios en las unidades académicas de nuestra universidad es el tema de nuestra siguiente cápsula. Sí, en el área de ciencias de la salud pues tenemos un programa de educación continua. Ahorita tenemos la formación de una brigada de primeros auxilios para atender a la población. En el área de ciencias de la salud hay más de 10.000 estudiantes y solo tenemos un médico urgenciólogo, entonces estamos capacitando estudiantes para que haya un equipo de respuesta rápida en cada edificio de cada unidad académica. De tal modo que si tenemos una urgencia, mandan un mensaje al grupo y van a salir en primera respuesta los estudiantes que están en ese mismo edificio y después acude todo el personal y el uso de la ambulancia, si es necesario.
También tenemos un diplomado de urgencias médicas y en puerta uno de administración de hospitales. Estos dos últimos también los damos en colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios de Salud de Aguascalientes, la sección 38, donde también quiero resaltar que la secretaria del sindicato es una exalumna y que hemos generado ese nexo también con ella para seguir capacitando a exalumnos que están en Aguascalientes y por supuesto también de Zacatecas. La capacitación tenemos 60 estudiantes, vamos a ver cuántos terminan y sacaremos una segunda convocatoria. La idea es que tengamos 20 alumnos de cada programa educativo, o sea que 180 alumnos, para que tengamos en cualquier momento del día cuando menos dos estudiantes en cada edificio. Porque sabemos que salen a práctica, salen a laboratorio, tienen clases de teoría, pero con este número creemos que cuando menos van a estar disponibles dos durante toda la jornada, que es de 7 a 7. Formación de brigada, van a aprender primeros auxilios, van a aprender RCP básico, reanimación cardiopulmonar básica, atención primaria, el manejo de un paciente para llevarlo a la ambulancia y trasladar. Sí, tenemos una estadística, ahora con el regreso del 100%, mínimamente habíamos empezado a tener 5 casos de un fenómeno que creemos que es post-pandemia, que son ataques de ansiedad. Hemos tenido caídas, hemos tenido cortaduras, hemos tenido shocks hipoglucémicos, hipertensivos y bueno, han sido atendidos también por el urgenciólogo y por esta brigada. Nos colaboramos, la brigada es de primera respuesta, si es algo complejo van y se lo llevan al urgenciólogo. Principalmente cuestiones de salud mental y ahí se dirigían directamente al CASE, donde tienen un personal de atención psicológica y ahorita pues prácticamente son cuestiones físicas, fisiológicas y también de salud mental, pero la brigada no nos metemos en las cuestiones de salud mental. También ellos en su primera respuesta, al ver que es una cuestión de salud mental, se dirigen al CASE. Sí, y bueno, ahí también ya se lo dejamos en mano a las psicólogas que están en cada subsede, ¿no? Ellas las atienden y si en caso que tienen que ser redireccionados a un CIS, así lo hacen. A lo mejor agregar algo referente al cubrebocas, que ya en la legislatura votaron que ya no es obligatorio, pero es opcional, eso no lo debemos de olvidar. Y que respetemos a quien sí lo quiera usar, respetemos a quien convive con gente vulnerable y que se siente más seguro. Entonces, si un compañero les pide en su salón el uso del cubrebocas, pues lo respetemos y lo usemos todos, ¿verdad? Un docente, ¿por qué? Pues porque podemos seguir conviviendo con gente altamente vulnerable o que tiene enfermedades crónico-degenerativas y que sigamos el uso del gel antibacterial, lavado de manos y todas las medidas de sanitización posibles. El programa de estudiantes promotores de salud mental de la UAS tiene como objetivo la detección de los alumnos que requieren atención psicológica especial. A sus compañeros, a sus estudiantes, a los estudiantes compañeros de su salón de clases que puedan estar pasando por una situación que tenga que ver con algo que afecte su salud mental, como por ejemplo algún cuadro depresivo, ansiedad, a lo mejor incluso la cuestión de adicciones o ideas suicidas, por ejemplo. Se detectaron 5, digamos, áreas de oportunidades precisamente para intervenir, para capacitar a nuestros estudiantes y que en conjunto no estarían solos, por supuesto, en conjunto con la Unidad Académica de Psicología, particularmente con los Centros de Intervención y Servicios Psicológicos, puedan promover la salud mental. ¿Cómo sería esto? Pasando información, distribuyendo, facilitando información a sus compañeros. Pero, por ejemplo, si detectan a un alumno, a uno de sus compañeros, pues, que está pasando por una situación sobre duelo o una cuestión incluso de ansiedad o lo que tiene que ver, por ejemplo, con alguna idea suicida, que ellos puedan detectar, conocer los factores de riesgo, las características y pasar información o incluso derivarlos a la instancia correspondiente. De ahí entonces que se hace una invitación a los estudiantes en general para que el jefe de grupo o un enlace, puede haber 1, 2, 3, 4 estudiantes por grupo, como promotores de salud mental, pues puedan participar en este curso de capacitación, previo registro, justo para que puedan participar en este proyecto. Todas nuestras alumnas, todos nuestros alumnos de toda la universidad, desde los... Sería como, digamos, el objetivo
un estudiante por aula. El primero A de cierta unidad académica puede registrarse un estudiante, de primero B otro, por lo menos. Pero comentábamos, no solamente pudiera ser un estudiante, el jefe de grupo, puede ser cualquier otro interesado o interesada de cada una de las aulas. Tuvimos una sesión informativa y ahí se registraron cerca de 200 estudiantes. Ya tenemos registrados cerca de 200 estudiantes y asistieron también a esta reunión informativa. Se cierra, digamos, la posibilidad de registro este próximo viernes. De hecho, porque ya inicia lo que es el curso de capacitación a estos jóvenes. Claro, si hay alguien que se entera hasta la siguiente semana y quiere participar, por supuesto que se está abierto para que se pueda integrar a este proyecto. Pero bueno, lo ideal es que en el transcurso de esta semana puedan registrarse para que puedan participar desde el primer módulo de este curso, de este primer curso de capacitación. En este curso de capacitación se van a tocar varios temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el manejo, la prevención de las adicciones, la depresión, el manejo también de lo que tiene que ver con prevención del suicidio, ¿sí? Y va a haber un primer módulo como introductorio de qué es la salud mental. Cada uno de esos temas va a estar organizado, articulado. Por ejemplo, van a ver cuáles son los conceptos básicos, qué es el suicidio, cómo se define la depresión, cuál es la diferencia entre el estrés, la depresión y la ansiedad, por ejemplo. Pero también algunas cuestiones estadísticas, cómo está Zacatecas o nuestro país en referencia a la cuestión del suicidio, dónde se presenta más este suicidio, en qué edades, en qué género, por ejemplo. Pero sobre todo también ubicar ciertas características para que nuestros alumnos puedan precisamente detectar, por ejemplo, a un compañero que tiene características de depresión, ¿sí? O que hay factores de riesgo y características a la vez donde se pueda detectar un riesgo de suicidio. Y entonces ahí también se le dará a nuestros estudiantes la capacitación de qué hacer, sobre todo para poder derivar, dar información mínima. Se le va incluso a proporcionar material electrónico, físico, videos en YouTube, películas, libros, textos que puedan ellos mismos distribuir en sus aulas, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, incluso en su familia. Lo que van ellos a aprender, a fin de cuentas, no solamente va a ser para el beneficio de este proyecto en las aulas universitarias, sino también en las calles, en sus propias casas. Es información que les va a servir a ellos mismos y en sus círculos, precisamente pues para detectar, la cuestión clave es poder detectar a tiempo estos cuadros, estas situaciones. El maestro Víctor Hugo Galicia nos cuenta si se puede utilizar los recursos de un Afore para pagar la modalidad 40 del IMSS. ¿Qué tal? Bienvenidos a su sección Finanzas para Todos. Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y aquí gracias por la invitación. Estamos a la hora. Gracias a usted. Pues nos pregunta Erika Guajardo que si es posible usar los ahorros de la Afore para pagar la modalidad 40 del IMSS. A ver, esta es una parte muy interesante porque hay una serie de inquietudes, hay una serie de dudas entre las diferentes personas, sobre todo los que ya están a punto o entrando a la etapa de la jubilación. Y esta pregunta es muy interesante por lo siguiente. A ver, las cuentas individuales de las Afores tienen una característica que son recursos nuestros, con la aportación que se da del patrón, del trabajador y la parte que pone el gobierno. Sin embargo, una parte sustancial en ello es el ahorro voluntario. Ante la pregunta específica, si la persona tiene ahorro voluntario, puede retirar de su ahorro voluntario, más no del demás contenido de su cuenta. La cuenta se compone de vejez, insatiable, edad avanzada, aportaciones voluntarias y lo que es el renglón de vivienda. Y la otra parte es lo del SAR, quienes tenían el SAR antes del 97. Entonces, todo lo que es la aportación voluntaria, sí es posible que la persona pueda utilizar el recurso. Hay que hacer un procedimiento para solicitar el retiro de ese dinero y ya lo puede aplicar en lo que sea, no nada más en la modalidad 40. Pero si únicamente tiene los recursos que aporta de la Afore, eso no se puede utilizar. Los recursos de la Afore normalmente
se otorgan al término de la vida laboral, ya sea en pensión o en jubilación. Por eso es bien interesante y es muy importante que la gente lo sepa, que la gente lo entienda y que revise sus estados de cuenta. Aquí en la parte de la educación financiera consiste justamente en la posibilidad de que las personas puedan hacer aportaciones voluntarias para que más tarde, si hay alguna necesidad de un recurso, lo puedan utilizar. O en un momento determinado, como es la pregunta específica, si se requiere para la modalidad 40, porque de alguna manera la persona quiere entrar a ese esquema de pensión, pues lo puede hacer, pero única y exclusivamente cuando corresponda a aportaciones voluntarias. De lo demás, no se puede hacer un uso de ello. Ah, pues ahí está, qué interesante y pues qué importante también informarnos, ¿verdad? Porque la educación financiera es para todos. Así que si usted tiene una duda, no olvide mandar su pregunta a la página que aparece en pantalla. Y pues le agradecemos muchísimo al maestro Víctor Hugo Galicia Soto por pues responder todas estas dudas que la sociedad zacatecana tiene. Muchas aquí gracias. Aquí estamos a la orden, muy buena. Papá Pato nos presenta el monocordio, uno de los instrumentos científicos y recreativos del Museo de Ciencias de la UAS. Hola, yo soy Miguel García del Museo de Ciencias de la UAS y el día de hoy les vengo a platicar del monocordio con arco. ¿Qué es un monocordio? Es un aparato que nos ayuda a identificar cómo la producción de cualquier sonido tiene que ver con una vibración que perturba el medio que está a su alrededor y esto genera ondas que nos permiten escuchar el sonido. Por ejemplo, si yo le pego esto, estoy haciendo vibrar la madera, esa vibración altera el aire a su alrededor y empieza a hacer que se comprima y se expanda, en lo que se conoce como una onda transversal que viaja hasta llegar a nuestros oídos, hacer que los tímpanos vibren y que nosotros de esta manera podamos escuchar este sonido. Pero la clave o lo que más se estudia en el monocordio, como su nombre lo indica, es la cuerda. La cuerda la podemos hacer vibrar como si fuera la de una guitarra y notamos que cuando la tensión es baja se produce un sonido más o menos grave. Si yo manipulando con este giro que le puedo dar a la cuerda logro que haya una mayor tensión, se va a lograr un sonido más agudo. Y ahora, con ayuda de un arco, que este es un arco de viola, que se usa para hacer vibrar las cuerdas de otra manera, ya no tocándolas como una guitarra, sino con una fricción como la que existe en las violas y los violines. Vemos cómo este rozamiento hace vibrar a la cuerda de otra manera. Pero no deja de ser un sonido parecido al que se produce cuando lo hago vibrar con mi uña. Pero es un sonido más sostenido, que se puede mantener. Y a final de cuentas yo también puedo variar esos tonos que estoy produciendo, cambiar la frecuencia con la que está vibrando la cuerda, si con mi dedo voy recorriendo la cuerda para variar la tensión. Voy a soltar aquí un poquito la tensión que nosotros teníamos aquí, tenemos un sonido más grave de entrada, pero con mi dedo puedo ir haciendo la tensión para producir nuevos sonidos conforme lo vamos alterando. Vamos aquí la vibración. Acerco mi dedo, con esto genero una tensión que es como si acortara la longitud de la cuerda, y entre más cortes la cuerda, más agudo va a ser el sonido que vamos a producir. Ahí ya llegamos a extremos que incluso pueden ser un poquito incómodos porque se logra una frecuencia muy alta que son sonidos muy agudos. Pero la esencia de nuestro monocordio, pues, es que nos permite experimentar con esas variaciones de tensión, con esas variaciones de longitud que nos ayudan a cambiar entre los sonidos graves y los sonidos agudos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias de la UAS. Continuando con el tema de Halloween, José Luis Maldonado nos reseña la nueva película del universo Marvel, Werewolf by Night.
Marvel Studios tiene más de 10 años en los que se ha convertido en una verdadera monstruosidad de productos, de películas, de superhéroes que tienen una conectividad y un universo compartido. Esto con más de 20 películas de superhéroes que se conectan entre sí. Pero la verdad es que al parecer después de su mega evento crossover, la película Avengers Endgame, las producciones posteriores se sienten muy sosas, sin ganas y cada vez más conformistas que arriesgan muy poco en su propuesta. Están en tu tierra de fantasía. Sin embargo, en este octubre, en el mes de Halloween, Disney, o mejor dicho, Marvel Studios, a través de la plataforma Disney Plus, lanzó un especial de Halloween. This Halloween, you can't escape. Protagonizado nada más y nada menos que por el actor mexicano Gael García, y esta producción se llama Werewolf by Night. Werewolf by Night. Y en esta producción creada especialmente para el servicio de streaming de Disney, nos muestra la historia de un grupo de cazadores de monstruos que van a competir en una especie de torneo donde el premio es el talismán Bloodstone, una especie de artefacto que logra vencer a cualquier monstruo. Para ello deberán enfrentarse entre sí y además a otro monstruo, a una criatura que es nada más y nada menos que Man-Thing. Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. Uno de los héroes de Marvel que viene a formar parte de ese lado oscuro o terrorífico de la editorial. Y quiero destacar que este personaje de Man-Thing, a pesar de lo poco que aparece, está muy bien realizado en una gran combinación de efectos prácticos y CGI. Pero bueno, Jack, el personaje que interpreta Gael García, esconde su condición de licántropo, ya que él en realidad quiere rescatar a su amigo Man-Thing. Y también hay que destacar que cuando Gael García, quien interpretara la telenovela El Abuelo y Yo, se convierte en lobo, también es una excelente personificación a través de efectos prácticos, es decir, de maquillaje y prótesis. Y lo que me encanta es que esta película filmada en blanco y negro es un homenaje al cine de los monstruos clásicos de la Universal. Pero todo esto combinado audazmente con el estilo de Marvel Studios, y esta ocasión se están arriesgando al mostrarnos violencia explícita, algo que no era característico de las películas de Marvel Studios mayormente dirigidas al público infantil. Y también con un excelente toque de terror, el cual yo lo compararía con la película también de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solo me resta decir que no puedo esperar por ver los demás especiales de Halloween que vendrán año tras año y que se irán conectando con esta primer producción oscura del universo Marvel. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso UAS. Por favor, escríbanos a nuestra página de Facebook, pues nos interesa mucho conocer su opinión y sus sugerencias. Los esperamos aquí la próxima semana.